Hola currantes, hoy vamos a hacer bolsitas ecológicas para las polillas de la ropa, para poner dentro el armario. Mira, yo no, bolsitas no tenía, pero tenía esta blusa vieja, vieja no es, pero no me va bien, me va estrecha. Manera, mira, he hecho unas bolsitas, con 5 minutos me deja, está todavía al revés. ¿Veis? Le hago aquí unas puntaicas. Le he dado la vuelta, le pongo una, eso es una goma, ya es reutilizada. Ya, eso no aprieta, pero para lo que es, a mí me sirve. ¿Eh? No tenéis bolsitas, tenéis una camiseta vieja, tenéis calcetines, pero tienen que ser nuevos, claro. Mira, ¿ves? Y le vamos a poner pimienta en grano, clavo de olor, un poquitín de canela, y una hojita de ruda. Ahí no hay bicho que se meta para nada. ¿Ves? Un poquito. Un poquito de canela, a gusto. Porque eso, las polillas no saben ni contar ni nada. Lo que a ti te vaya bien. Unos granos de pimienta. Y un puñadico de clavos de olor. Le metéis una ramica de ruda. ¿No tenéis ruda? No le pongáis, no pasa nada. ¿Tenéis seca en vez de fresca como yo la tengo? Ponedla seca. ¿Ves? Ya está. Se cuelga en el armario, ahí en una percha. Y vais a ver qué bien que irá. Ahí no hay bicho viviente que se acerque con estos olorcitos. Ya lo habéis visto. Para las polillas, ecológico. Eso es antipolillas. Ecológico, ecológico. Aquí no hay nada que no sea supernatural. Mira. Con una camiseta que no me va bien, otra que tengáis usada que no os pongáis, unos elásticos, le decimos goma, unos elásticos, o unos lacitos, que en todos 100 vienen, venden, los chinos, económicos. Yo con nada he hecho las bolsitas. Esta ahora le daré la vuelta, para que lo veáis. Solo un repunte así, tip, trip, de nada, porque yo a máquina no sé coser. Soy tan nerviosa que rompo las máquinas. Ahí la tengo nuevecita que me la regaló mi hermana. Y no he dado ni una puntada. Está, no va, ya lo sabéis. Antipolillas ecológicos. Con 5 minutos, apañado. Esta otra currante es...